aparecieron los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros que vienen a lavar la imagen de este gobierno de un narcoestado. Esto, ministro de gobierno decía, hemos encontrado una mega fábrica, pero no había droga en la fábrica, ya estaban en los aviones de OA. Aquí viene la fiscalización de la aduana, aquí viene Nabol. Toda esa cadena del aparato estatal está involucrado dentro del narcotráfico y se tiene que investigar por qué borraron las imágenes de la cámara cuando estaban cargando la droga. Entonces los tres mosqueteros han tratado de salir a lavarse la imagen, pero lo claro es que en este país hay narcotráfico y ya es un narcoestado. Después del delito recién, ¿se preocupan, senador, para coordinar trabajos de control? Ya lo denunciábamos. Y falta una cuarta persona, que es el ministro de Defensa, que vaya a aclarar sobre los radares. Esos radares del control del espacio aéreo en un 100% para que no circule ninguna aeronave irregular. Pero las aeronaves ya no estaban en avionetas, habían estado en aviones de BOA. Entonces, lo claro es que se tiene que aclarar y que ellos están involucrados, y lo que único que hoy quieren es lavar la imagen del gobierno y decir, el presidente, señores, 6 puntos para poder determinar de lucha. Vamos a meter tecnología por todos lados. A nosotros los civiles nos revisan de todo, pero el narcotráfico pasa por abajo y van en toneladas, no en gramos. ¿Bastará con las aprehensiones que hay hasta el momento? Recientemente también los propietarios del Cúrgan fueron aprehendidos. Las aprehensiones van hasta el perrito, seguramente van a detener a los perritos que hacían control de antidroga, seguramente van a los porteros, a quien abrieron las puertas, pero no a las personas realmente vinculadas. Dígame un nombre de un pez gordo del narcotráfico, uno solo. Porque esto es una cadena, y el ministro de gobierno, el ministro de economía, lo vimos muy nervioso, el otro a su estilo montaño, tirando dardos a otros lugares, pero están pringados hasta los ojos con narcotráfico.